Mucho se discute sobre el nivel de sabiduría del presidente actual de México. Lo más interesante que pese a que todo mundo se indigna con él, ha sido una persona altamente productiva para los intereses que buscaban ellos al regresar a tomar el poder, y hablo del PRI. Así que si fuera verdaderamente tan ignorante, no hubiera alcanzado en tan poco tiempo todo este éxito al servicio de las grandes, grandes, grandes potencias económicas del mundo. Se los dejo de tarea, porque a veces cuando nosotros estamos criticando más a alguien, solamente lo hacemos más fuerte, porque efectivamente al criticarlo estamos legitimando el puesto en el que se encuentra. No lo estamos quitando, lo estamos reconociendo, así que abusados. Y hay que hablar justamente de las redes sociales en ese manejo que tiene todas las informaciones que existen. Y bueno, yo quiero decirles que vemos como todavía hay una inmadurez brutal en las redes sociales. Yo voy a hablar de varios temas que me parecen muy interesantes y divertidos. El primero es la religión, la creencia, el dogma, Dios. Dios no tiene nada que hacer en las redes sociales. Incluso el Papa Benedicto, iba a decir, Bergoglio, el argentino, critica muchísimo a los católicos que se la pasan posteando cosas de la Virgen y de los santos, y les dice él, dejen de postear, pónganse a actuar, hagan algo, hasta el Papa se los dice, pero no entienden. Ahora, ¿qué no entienden? Las redes sociales fueron creaciones de agnósticos y de ateos. Todo esto que ves en internet, todo, no lo crearon los creyentes en Dios. Porque los que creen en Dios consideran a todo lo que vamos generando en el mundo, como tecnología y ciencia y demás, como producto de Satanás. No es nada extraño. La Iglesia Católica hasta 1961-62, en el Concilio Vaticano II, cambió una perspectiva de los derechos humanos que consideraba producto de Satanás. La píldora anticonceptiva sigue siendo un producto de Satanás para ellos. Entonces, bueno, en las redes sociales ahí insisten en poner todas estas mamarrachadas, que además pues lo único que hacen es demostrar y mostrar la ignorancia profunda que poseen. La inmadurez y sus ganas de seguir siendo unos niños que necesitan de un papá o de una mamá para salir de los problemas en los que se meten o para poder tener un poco de placer frente a lo que no puede modificar. Cuando una persona empieza a publicar y a invadir Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo empieza con cadenitas religiosas y si rezas así vas a ver que te va a ir bien. Pues miren, yo les voy a decir una cosa, si todos estos que rezan para que les vaya bien realmente tuvieran un Dios que existiera, pues ya estarían súper bien, serían todos ricos, millonarios, la vida sería buenísima, sin embargo no lo tienen. Y además van a la universidad, creen que saben mucho, sin embargo se siguen hincando para besar el anillo de un papa. Todas estas personas tienen serios problemas en las redes sociales, porque en las redes sociales no pueden decir algo a favor de su Dios sin que venga alguien a contestarles. Eso no lo tenían antes y por eso sufren. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas personas con el dogma dicen que todos aquellos que los desafiamos en la creencia somos intolerantes. Muy bien, o sea, la intolerancia está en nosotros por lo que ellos hacen al invadir Facebook y al invadir Twitter. ¿Qué pasaría si la gente que es atea, que es agnóstica, o que fuera de una religión distinta a la cristiandad, fuera a los templos católicos y publicara ahí, pusiera sus anuncios de no crean en esto, lo importante es que crean en esto, Buda sí existe, Mahoma bien, cosas de estas, ¿qué pasaría? Habría confrontaciones brutales. Lo interesante es que en las redes sociales, estas personas no se percatan que están haciendo justamente un choque. Un choque que les va a costar muy caro, porque es muy, muy, muy... Realmente es muy difícil que un ateo se convierta a esa religión. Es más fácil que los religiosos se conviertan al ateísmo. En las redes sociales, además, la intolerancia es al máximo. Si alguien pone algo ateo, los que son creyentes, en vez de rebatirlo y discutirlo, lo bloquean o lo denuncian como spam. Eso nos demuestra quién es realmente el intolerante. Si nos vamos a Twitter, encontramos a los grandes radicales. Los que maman chichi del gobierno y que son PRI, PAN, PRD, o a los que son de Morena y que se creen realmente los opositores. Cuando tú dices algo criticando a Obrador, los que son obradoristas se indignan, te llaman traidor, te bloquean, te mientan la madre. No que son muy tolerantes y demócratas. Y si vas al otro lado es lo mismo. Si tú criticas a Peña Nieto, si tú criticas al PRD, si tú criticas al PAN, uy no, entonces tú eres un radical, que tú estás en contra de todo, eres chavista. Ni siquiera saben qué hace Chávez, o qué hacía Chávez. Es más, yo les puedo asegurar que no tienen ni una miserable idea del beneficio o perjuicio real que haya generado Chávez en su país. Sin embargo, les gusta opinar.
Entonces, así no podemos entender que las redes sociales sirvan para mejorar el nivel de debate en México. No puede existir. Tampoco puede existir esta circunstancia de que crean que las redes sociales son las grandes transformadoras. Han vivido en los mitos, les encanta sentir que lo que ellos hacen es lo más importante del mundo. Acuérdense, magnánimos, ¿no? Dicen en Egipto, Twitter y Facebook hicieron la revolución árabe. La primavera árabe viene de Facebook y de Twitter. ¿Saben cuánta gente tiene Twitter en Egipto? El 4% de la población. ¿Ustedes creen que ese 4% poblacional va a hacer todo lo que pasó? Pues no, no sean ingenuos. No mamen. Pues esas cosas no son reales. No entiendo por qué creen que son reales. Es así de irreal como los tuiteros que de pronto creen que por utilizar un lenguaje radical y fuerte van a lograr seguidores para causas de transformación nacional. No lo van a hacer. Miren, mijitos, ni siquiera los españoles con todas las manifestaciones y su movimiento de indignados han cambiado algo a España. Más bien, el desafío es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No se trata de dar sombrerazos, no se trata de utilizar las redes sociales para nada más tener un asunto catártico, porque es igual como el que va y grita en las manifestaciones. Qué bueno que gritan, qué bueno que tienen catarsis, pero no cambian nada. Así que ahí viene el punto. ¿Realmente quieren utilizar las redes para transformar al país? Pues ¿por qué no vamos hablando de que podríamos desenmascarar en las redes sociales a todos aquellos que se creen pertenecientes a ciertas clases sociales? Fíjense bien, aquí es donde está un punto verdaderamente interesante. Quiero decirles que uno de los puntos de más conflicto en mi vida dentro de la izquierda es que pues yo no he visto pues, muy bien de pronto toda la teoría marxista y la ideología marxista, siempre también la critico, pero hay algo que me llama mucho la atención. Hoy, cuando la gente no sabe en qué clase social existe, no tiene conciencia en dónde está. Si no tiene conciencia de clase, evidentemente no hay lucha de clases, porque no logra ver la injusticia. Tenemos que hacer que todos aceptemos la realidad que tenemos. El que acepta la realidad puede transformarla, el que no la acepta la va a sufrir. Y es una tragedia enorme y brutal. Es la diferencia entre llevarle despensas a la gente pobre o realmente luchar porque tengan justicia y obtengan a través de la justicia el derecho a la economía. Así que cuando pienses en redes sociales, también ve averiguando un poquito más sobre las redes y todo lo que está pasando. Pero sí te digo que las redes también, en muchos más casos de los que crees, están manipuladas.